Daniel, háblanos un poco de lo que fue el 2012, un resumen de lo que fue el año pasado para ti como competidor. Yo creo que el 2012 fue uno de mis peores años porque tuve que lidiar con muchos golpes que no me impidieron practicar, me impidieron competir. En los X Games del año pasado me fracturé la rótula y todavía tenía mi temporada por adelante, entonces sí, me costó mucho y recién en noviembre fue que me empecé a sentir un poco, o sea, cómodo otra vez con la bicicleta y es algo que traté de sanar y empezar a entrenar bien para este 2013. De cara entonces al 2013, ¿cuáles son las energías que traes? ¿Cuáles son las expectativas que traes? ¿Sería una especie de retorno a la competición en el máximo nivel? En el 2013 lo bueno es que tenemos 3 X Games, el año pasado, los años anteriores ha sido nada más uno. Entonces da la oportunidad de ganar más veces o bueno, de ajustarse a través del año. Este año siento que hasta ahora ha sido bien, he estado entrenando bastante, de verdad me siento mucho más sereno a la hora de competir. Acá en Barcelona de verdad quisiera entrar en el podium, ya que ahorita en Brasil terminé de quinto. Creo que bueno, los elementos en Brasil lo hicieron un poco difícil porque la pista de verdad era algo complicado, el clima era muy caliente, o sea, varios factores que no me esperaba y no me dio para hacer un resultado que quería. Ahorita aquí en Barcelona me siento mucho mejor y entonces estoy de verdad esperando para esta gran final. Háblanos un poco del panorama actual de lo que se viene, los contrincantes que están con esa generación que viene y cómo te ves tú dentro de ese tumulto de gente que está emergiendo y que cada día está creciendo y creciendo. Ahorita en este año han entrado muchos corredores nuevos, muchos corredores de 18, 19, 20 años. Muchos de los corredores que yo admiraba o con los que yo competía, que eran más viejos que yo, ya han parado. Entonces, noté ahorita en Francia, yo era uno de los más viejos a la hora de competir, o sea, tengo 28 y ya prácticamente estoy viejo, pero aquí ahorita en Barcelona hay 3 corredores que son mayores que yo y los otros 6 corredores son menores que yo, así que estoy, o sea, yo en realidad me siento bien, yo creo que mientras pueda cuidar de los golpes y pueda tener un entrenamiento tal vez un poco más serio de lo que tenía en el pasado o tuve en el pasado, creo que puedo elongar mi carrera por unos años más. El sistema de organización de los X Games ha cambiado y ahora se parece un poco más al YouTube, que es a lo que tú estás acostumbrado, pero ¿cómo ha sido el adaptarse a esta nueva planificación de X Games, que no es darlo todo en un evento, sino administración de trucos, administración de talentos, de preparación a largo plazo para no repetirse? ¿Cómo te sientes tú en ese sentido de cara a estos X Games y a lo que se viene en el 2013? Mira, yo en realidad siento que tuve una experiencia parecida con el U-Tour en el 2006, 7, 8, 9, que eran 5 paradas y tenía que de verdad estar listo para todo. Y no solo tenía esas 5 paradas, tenía los X-Games y tenía competencias en Europa, y tenía un montón de cosas y sí es difícil, no es fácil de verdad administrar todas tus maniobras o tu tiempo, tus energías, todo ese tipo de cosas, pero en realidad me siento bien, siento que los circuitos como cambian tanto hacen que uno se adapte y tenga algo diferente que ofrecer, entonces en realidad depende más que todo del circuito de lo que yo pueda hacer como rider. Daniel, háblanos también un poco sobre el panorama latinoamericano, la ausencia de riders, tú eres nuestra gran referente venezolano, pero en Latinoamérica en general, ¿cómo las ves para en los X Games? Mira, aquí en estas competencias, o sea, en realidad estoy yo de Venezuela y está Coco Zurita de Chile. Somos los dos únicos BMX que son de Latinoamérica. Creo que sí daría para tal vez otros talentos, tal vez de Brasil, de Argentina, venir, pero claro, tienen que hacer un montón de clasificatorias, tienen que pasar mucho tiempo en muchas competencias. La situación económica es lo que hace que muchos de los riders
no terminen de venir a competir o a probar suerte, porque en realidad eso es lo que es. Tú no sabes cómo te va a ir hasta que de verdad llegas y compites y estás en ese minuto. Entonces, muchos corredores como que se cohiben en tratar de competir afuera y es una lástima porque hay mucho talento y no sé. Siento que quisiera hacer algo para poderlos ayudar y poder vivir esta vida, porque en realidad es posible, todo es posible. Bueno, Daniel, y finalmente, ¿qué mensaje le tienes a toda esa gente que te está escuchando en este momento en Venezuela y que te está siguiendo a través de las redes sociales, a través de Zona Radical, a través de todas las plataformas extremas de Venezuela? Bueno, le quisiera mandar un saludo y muchísimas gracias por el apoyo en mi carrera, en el BMX, en todo. Espero disfruten lo que se viene y bueno, vamos a ganar. You see my aura is positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you...